Bueno, aquí estamos un poco obligados a dar una explicación. Por enfermedade, creemos que un pouco grave, non pudo estar unha persoa que pensábamos tanto Alberto como eu e o secretario do foro. Entonces, pois, tivemos que cambiar, aunque xa está no catálogo posto así, por Alberto Rodríguez Samaniego, e ademais eu penso que, bueno, realmente foi mellorou, por decir así, porque tanto él como eu estábamos moi moi obligados a esa persoa e a ese amigo, ¿no? E despois houve un fallo por a nosa parte de que os retrucantes non puderon estar os que están no catálogo, no programa de Man. Pedimos disculpas por eso, pero xa está na carpeta rectificado. E en última instancia, Juan Luis Dalda, que era unha presencia como urbanista, como planificador de cidades, pois estaba aquí como contrapunto, ¿no? A nos, ao secretario David Chao e a min como responsables deste foro, nos interesaba moito esa idea de Walter Benjamin que na cidade se respira arte, e tamén esa idea de Giancarlo Argan de que a arte nace na cidade, nace. Entonces, por eso se tocaba desta maneira. Pero na cidade, sobre todo, hai percepción. Esa percepción, ese imaginario que nos ofrece a cidade é moi importante analizado casi desde a súa raíz. E isto é un pouco que nos vai traballar Alberto Ruiz de Samaniego, que naceu en Fene, na Coruña, no ano 1966, doutor en Filosofía pola Universidade Autónoma de Madrid, Magíster en Estética e Teoría das Artes polo Instituto de Estética e Teoría das Artes da Universidade Autónoma de Madrid, profesor titular de Estética e Teoría das Artes da Universidade de Vigo, crítico cultural e comisario de exposicións, Premios Pais a Crítica de Arte, comisario do Pabellón Español da 50 edición de Bienal de Arte de Venecia e moi recentemente o director da Fundación Luis Xoane, para os que son de outras comunidades autónomas, pois é unha institución moi importante dun gran artista galego, e esa fundación pois é a que está vinculada a un centro de arte contemporáneo de A Coruña, que él dirixe desde fai tempo, porque é novo, acaba de nacer, e que de momento está dando unha línea moi singular e moi especial desde o punto de vista sobre arte e o traballo sobre arte. Nada máis, tedes máis abondo, no máis abondo no, no na carpeta sobre a súa biografía, e nada máis que agradecerlle unha vez máis, e deixámoslle a el que fale, que nos explique a súa percepción de este panel do foro. Moitas gracias. Pues muchas gracias a Iago Seara e al Consello da Cultura Galega por invitarme. Le comentaba hace un minuto que me siento moi querido por el Consello. Debe haber un ángel guardián que piensa a menudo en mí, y en fin, pues yo me siento moi agradecido, y ciertamente estimo mucho que se me invite a participar en estos foros. Como comentaba el propio Iago, pues yo no debería estar aquí, yo debería estar allí, y la conferencia debería haberla impartido Eugenio Trías, que es un filósofo y buen amigo al que, cuando yo era muy joven, traté bastante y con el que sigo manteniendo una relación de amistad muy fuerte, y del que en cierta manera me considero un discípulo. Por desgracia, como no soy Eugenio Trías, mi pensamiento no es un pensamiento tan centrado en la ciudad y en la empiría ciudadana como es el de Eugenio. Y en ese sentido, debo pedir perdón por no ajustarme al título que había dado Eugenio y por ajustarme un poco a los planteamientos con los cuales me da la sensación de que ya voy a tener que convivir toda mi vida, que son planteamientos de corte menos pragmático, tal vez. Y, como ha dicho el propio Iago Seara, mi intención es muy humilde, pero muy exigente conmigo mismo, en el sentido de que siempre trato de plantear el acontecimiento desde un punto de vista originario,
Y debo reconocer que no sé muy bien lo que he preparado, sino que me he dejado llevar un poco a partir de una idea inicial, que es, en principio, la dificultad enorme que tenemos todos los seres humanos, y especialmente los artistas o los poetas, por expresar sus experiencias o por expresar sus sentires, ¿no? Y cómo, en el momento en que se produce ese sentir y la necesidad de hacérselo sentir a otros, uno recurre al lenguaje, si es poeta, o a las formas, si es artista o arquitecto, y debe acomodarse a una koiné, a un código que él no ha hecho, ¿no? Y con el cual tiene que, en cierta manera, apechugar, ¿no? Un poco como si le invitan a un ciclo cuando no estaba preparado, ¿no? Y esto es un tema que me ha parecido interesantísimo. Y coincidió que estaba leyendo textos fundamentalmente de poetas, autopoéticas de poetas. Estaba leyendo textos de Hölderlin, por ejemplo, y algún que otro ensayo de Agamben, que, como sucede siempre en estos casos, pues daba la sensación de que coincidían un poco con las intuiciones, porque no eran otra cosa, y creo que no son todavía otra cosa más que intuiciones. De modo que hago un acto retórico de captatio benevolentiae, es decir, solicito la benevolencia del respetable público, porque esto está todavía en un estado larval y no voy a hacer más que arrojar una serie de proposiciones al público y que cada uno las metabolice y después las aplique a sus propias experiencias e incluso a su trabajo artístico o no artístico, ¿no? La pregunta con la que inicio esta discusión es muy simple y es: ¿qué significa sentir, ¿no? Y cuándo se puede dar la posibilidad de sentir, ¿no? Pero no solo sentir en un mero modo, por decir así, impulsivo, sino sentir como construcción. Es decir, sentir ya, por ejemplo, pues, pongamos por caso, en el acto mismo de la percepción. Cuando uno realiza el acto de la percepción, es decir, cuando ya no es una mera sensación como un reflejo, como un acto reflejo o un acto nervioso, sino que cuando de antemano se produce esa especial sensibilidad, que es percibir algo, debemos partir de la idea de que ahí ya se da una producción. Es decir, que en el momento en el que uno siente, ya no como una mera sensación nerviosa o impulsiva, sino que cuando siente ya como una construcción, hay la necesidad de producir ese sentido. Se genera la exigencia de conducir, de producir el sentido, y, en última instancia, no solo para los artistas, sino para cualquier individuo en general, una vez que hemos experimentado ese sentido, también es necesario hacérselo sentir a otro, empezando por uno mismo, en la medida en que uno siempre es otro para sí mismo, ¿no? Y continuando por cualquier otro, o como diría Derrida, por el radicalmente otro. Esto sería lo ideal, ¿no? Aquello que hemos sentido, cualquier otro, radicalmente otro, incluso de otro espacio-tiempo, pudiera compartirlo. De manera que, claro, pensándolo mínimamente, uno se da cuenta de que para sentir es necesario un saber hacer del sentido, ¿no? Es necesario un saber de esa producción del sentido que, por desgracia, no lo heredamos de manera innata, es decir, no es algo innato. Y entonces percibimos que este hacer del sentido, esta producción del sentido para que otro lo sienta, empezando por mí mismo en tanto que otro, esta producción del sentido ha de inscribirse en una semiosis, en un circuito sígnico que es un horizonte de sentido, es un horizonte simbólico también, es un horizonte lógico, es decir, dicta las cosas que deben ser sentidas y las que no, la forma en que pueden ser sentidas y en que no, para que el espíritu, que ahora ya es un espíritu noético, es decir, es un espíritu que ha producido un sentido, el espíritu noético, tal como lo definían los griegos, Aristóteles era aquel espíritu capaz de reflexionar ideas, de ejercer el entendimiento. Ese espíritu noético que
en el momento de la mera intuición estaba simplemente en potencia, pasa al acto y entonces en ese momento la recepción y la producción se vuelven inseparables. De manera que tenemos un horizonte lógico, un horizonte semiótico y al tiempo, como digo, simbólico, que es originariamente el que dicta lo que puede ser sentido, el que permite o no que sintamos y que produzcamos esos sentidos. Bien, la primera idea, idea arriesgada, pero que espero intentar demostrar, es que ese horizonte semiótico es originariamente un horizonte técnico. Técnico. En el sentido que no me parece demasiado evidente, pero que sí que es necesario pensar, de que este horizonte, que es el horizonte de cualquier percepción, de cualquier sentido, es decir, el que dictamina la posibilidad misma de una percepción, depende, o incluso diría todavía más, se sostiene, se conforma a partir de una tecnicidad constitutiva, que es la que va a dar forma al espíritu noético, a la vida noética. Esto no he sido yo el primero a notarlo, evidentemente, sino que hay una tradición ya bastante amplia que ha dado la pauta, por ejemplo, un antropólogo como Leroy Gourhan, cuando afirmaba que el arte, estaba pensando en los signos prehistóricos, el arte era un proceso de exteriorización del alma, decía Leroy Gourhan, donde la técnica misma constituía la posibilidad de la movilidad del alma, es decir, de la expresividad en movimiento hacia afuera, hacia los otros, de este alma. Es decir, volviendo otra vez a Aristóteles, existirían tres almas, tres modalidades de alma: el alma vegetativa, es un alma pasiva; el alma sensitiva, que es aquella que recibe esas sensaciones; y el alma noética, que es quien construye, quien produce a partir de esas sensaciones, digamos así, nerviosas u orgánicas, construye entendimiento, construye incluso ideas, ¿no? Por eso también decía Leroy Gourhan que la participación estética, decía, es necesario participar para sentir, ¿no? Es necesario participar para sentir. Bien, decía Leroy Gourhan que la participación estética era antes que otra cosa una participación técnica, una participación técnica. Es decir, que esta movilidad del alma que desea ser noética o que desea cumplirse noéticamente, esta movilidad del alma, este saber hacer del sentido y este saber vivir produciendo sentido, este trabajarse los órganos del sentido, debe pasar necesariamente por un dispositivo técnico, por un dispositivo técnico. O incluso todavía podríamos decir otra cosa, que ya no lo dice Leroy Gourhan, sino que lo añado, no. Tal vez incluso los propios apéndices de nuestro cuerpo, nuestra propia organicidad corporal, ese sistema nervioso al que he aludido anteriormente, no sea más que un principio técnico que deba acoplarse con otros órganos, con ese dispositivo técnico, que a su vez serán los que soporten todas las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, por ejemplo, la ciudad. Por eso mismo, todo sentir noético es un sentir técnico. Y esta es la única forma que yo entiendo para poder explicar el término griego tecné a mis alumnos, por ejemplo, en la universidad. ¿Por qué los griegos utilizaban para las artes, por ejemplo, ese término que para nosotros es intraducible, que se dice tecné? Pues efectivamente por esta razón, porque el sentir noético es de entrada una tecné. Es decir, que es por principio e incluso diríamos por derecho ese sentir noético una tecné, que lo sensible mismo, que es el objeto en última instancia del arte, lo sensible mismo es técnico, es técnico. Esta es, a mi juicio, la raíz esencial, la raíz fundamental de que los griegos utilizasen ese término, para ellos absolutamente preciso y para nosotros absolutamente intraducible, de tecné. Tendríamos entonces que existe una tecnicidad originaria, que es la de lo sensible, es decir, la de aquello que llamamos lo sensible, y hace que vivamos en las sensaciones, hace que la sensación de aquello que Aristóteles llamaba también el alma sensitiva se convierta en una percepción, es decir, en un alma ya noética, es decir, un alma que ha entrado en el entendimiento, un alma que ha entrado en la idea y ya no solo representa o recibe lo sensible. Y, por tanto, en ese momento en el que el alma pasa de ser sensitiva a noética, entonces entra, y esto es interesante porque va a ser un poco todo el desarrollo posterior de mi reflexión, en ese momento el alma entra en el circuito social. Es decir, el alma se puede, digamos que se hace ciudadana,
Entra en el circuito social del sentido mismo. Por lo tanto, el sentido es necesario que lo pensemos siempre como un circuito. El sentido se hace necesario siempre definir como un circuito. Y en tanto que circuito, el sentido es lo que circula, lo que resurge, lo que se recicla. Nosotros cuando propendemos a convertirnos en almas no éticas, nos proyectamos al exterior. Bien, pues la proyección al exterior de la que hablamos es la acumulación técnicamente posible, es decir, la acumulación técnicamente realizada, técnicamente registrada, técnicamente encapsulada, un semiótico diría engramada, y también por vía de la técnica transmisible, la acumulación de eso que las almas no éticas sienten o han sentido y han dado a sentir, dándolo a sentir a cualquier otro, empezando por ese otro que puedo ser yo mismo, y ideal regulativo entre los ideales, dándolo a sentir en otro espacio-tiempo, incluso. Es decir, expresándolo, sacándolo al exterior a partir de la posibilidad originaria de la exteriorización, que es la vida no ética en tanto que vida técnica, como movilidad específica, siguiendo a Leragurán, como movilidad específica de una vida que necesita ponerse siempre fuera de sí misma, proyectándose en sus apéndices técnicos, proyectándose en sus tecnae, y a posteriori proyectándose en sus aparatos técnicos específicos epocales. Claro, el primer apéndice técnico, la primera tecné, la tecné tal vez por antonomasia, es el lenguaje. El lenguaje es la técnica primera y originaria. Solo así podemos decir, siguiendo, por cierto, una tradición filosófica antiquísima, ancestral, que la vida existe, es decir, la vida se expresa, se proyecta hacia afuera. Habría que matizar mucho, y en fin, estaría por aquí, por ejemplo, Heidegger pensando en cómo la técnica, cómo la metafísica de Occidente no ha hecho más que pensar técnicamente el mundo, pero en fin, lo dejo para otra conferencia. Ahora bien, y esto es lo importante, creo. La movilidad propia del alma no ética, es decir, eso que cada uno de nosotros deseamos ser, procede de la exteriorización de ese sentir que depende de una memoria. Depende de una memoria que es la que constituye nuestros sentidos y nuestras modalidades de hacer sentir. Y esa memoria es orgánica, es decir, es una memoria que nuestros cuerpos heredan, pero también es una memoria social. Dicho de otro modo, todos nosotros, en tanto que almas no éticas, heredamos un bagaje, un acervo, un patrimonio, una memoria que ninguno de nosotros ha vivido, que ninguno de nosotros ha experimentado directamente, pero que nos constituye, que nos conforma. Esa memoria es una suerte de ámbito preindividual, de territorio amniótico, si queremos, en donde cada uno de nosotros habremos de destacarnos, habremos de conformarnos, habremos de individualizarnos. Es decir, cada uno de nosotros se convertirá en una individualización psíquica, pido perdón por estas palabras, en una individualización psíquica dentro de ese inmenso territorio amniótico que es esta memoria, este patrimonio, este acervo semiótico. Pero claro, aquí empieza el verdadero problema. Aquí empieza el gran problema, que es el que no me deja dormir demasiado bien últimamente, que es un problema para mí apasionante y espero que para ustedes también, y que es el problema de la poesía misma, el problema con el cual todo poeta, si verdaderamente lo es, o todo artista, si queremos, tiene que enfrentarse. Y es que desde el momento en que el alma no ética desea producir sentido, dar a sentir a otro y al radicalmente otro, esa experiencia radicalmente singular que ha tenido, esa experiencia le aparece a ella, al alma no ética, como una experiencia extrema, es decir, una experiencia de singularidad radical, como decía antes, para la cual no hay tecné, para la cual no hay lenguaje, para la cual no hay un idioma preciso que dé cuenta de esa singularidad, de esa experiencia extrema, que es la que incita a salir afuera y darlo a sentir, efectivamente. Dicho de otra forma,
siempre en todos nosotros estas experiencias que determinan que nos hagamos sentir son experiencias idiotas, en el sentido de experiencias absolutamente privadas, experiencias incluso incompatibles, experiencias de una singularidad radical. Y es justamente la singularidad del sintiente. Pero claro, tenemos que expresar, es decir, sacar afuera, sacar al circuito social, al circuito semiótico, esta experiencia. Y esta experiencia es, en última instancia, el objeto de deseo de todo sintiente. Sacarla al exterior y darla a sentir al otro. En la medida en que todos y cada uno de nosotros, en tanto que almas no éticas, nos damos siempre un objeto de deseo. Es decir, elevamos al estatuto de ser el objeto de nuestro deseo justamente estas experiencias. Estas experiencias que en puridad no son previsibles, no son determinables, no son calculables, no son comparables con ninguna otra. Tal vez ni siquiera sean probables, no sabemos cuándo se van a producir. Y por tanto, y desde este punto de vista, son verdaderamente inexpresables o rozan la inexpresabilidad, rozan lo incomunicable. Esto es, el objeto de deseo está siempre en falta, es siempre una carencia. El objeto de deseo es, antes que otra cosa, una existencia en ausencia. Esta es la forma en que el pensamiento occidental, dicho sea también de paso, ha pensado siempre la economía libidinal, desde Platón a Freud o Lacan. La idea de que nuestra afección del deseo y con el deseo transita siempre con la falta, tiene que ver con la ausencia. Bien, en este sentido, entonces, la obra de arte sería una suerte de milagro extraño, una cosa bien bizarra, que es nada más y nada menos que aquello que cuida de que este imposible, de que esta experiencia improbable, incomunicable, indeterminable, para la cual no hay lenguaje ni figura, de antemano, sea posible y se haga compartible al otro que soy yo mismo y al radicalmente otro. Por eso decía Heidegger aquello de que la obra de arte era como una cura. Es decir, la obra de arte pone el cuidado sobre este deseo, cura de la posibilidad de que este deseo se manifieste. La obra de arte, decía también Heidegger, abre la posibilidad de que eso mismo exista, o de que eso mismo, que es altamente dudoso, altamente improbable, altamente dubitable, incluso en falta, sea apuntado en el horizonte simbólico, en el horizonte de las expectativas del sentido. La obra es, pues, su cuidado, su cura. Claro, y en este punto también habría que decir que la obra misma, la obra de arte misma, que es sin duda iniciática, es un objeto iniciático, es la que inicia esta posibilidad, la que abre a la existencia, la iniciadora de este proceso, debe ella misma también ser cuidada. Es decir, debe ser objeto de un trato esmerado, debe ser sometida a curadores. La palabra es perfecta, ¿no? Porque es, además, necesario iniciar al otro en el uso de estos objetos iniciáticos. Estos son objetos de iniciación a un misterio, que es el misterio de esta falta inexpresable que, sin embargo, se da. Esta es una cuestión que también me limito simplemente a sugerir que toda sociedad tiene que haberse planteado. Es decir, hay una figura siempre de mediación en esta iniciación con estos objetos iniciadores. Por ejemplo, en las cuevas prehistóricas, la figura del chamán, o en las civilizaciones de la preescritura, o el guerrero, o el oficiante, o el sacerdote, o el maestro, o las instituciones culturales hoy en día. Y es además una cuestión que también simplemente sugiero, que tiene que ver mucho con la creencia. Porque evidentemente tan solo se puede desear aquello en lo que se cree. El objeto de mi deseo deviene inmediatamente el objeto de mi creencia. Y recíprocamente, yo no puedo creer más que en aquello que deseo. A este motivo del deseo, Aristóteles lo llamó theos, theos, y lo definía como un objeto impasible, inaccesible, y por ello decía el viejo Aristóteles, tal vez inexistente, pero, la traducción más cercana que sería del término griego, pero archiconsistente, impasible, inaccesible, tal vez inexistente, pero archiconsistente. Es decir, que es aquello que soporta, que constituye, que anuncia la existencia. Por ejemplo, un espíritu o un fantasma, es eso, inaccesible, tal vez inexistente, pero
archiconsistente. De hecho, el amor, el deseo, está continuamente transitado por espíritus y por fantasmas. Los espíritus o los fantasmas, estas figuras por decir así, encarnan la carencia, encarnan la ausencia, efectivamente no son tanto lo que existe como lo que persiste o lo que subsiste, aquello que resiste. Bien, este objeto de deseo se convertía también, según el viejo Aristóteles, en el objeto de la contemplación de las almas noéticas. Esto es, de las almas deseantes. Las almas noéticas eran almas deseantes. Este objeto era el objeto mismo de sus deseos. De manera que estamos ante una experiencia que es ciertamente paradójica. Una experiencia de lo más paradójico. Pues consiste en transmitir la experiencia de una falta. O en transmitir la experiencia de un defecto o de una carencia. Una experiencia para la cual no hay testimonio fácil. Una experiencia difícilmente testimoniable. Aquello para la cual no hay un logos específico, un logos calculado, predeterminado. No hay tampoco una representación dada de antemano. Y esto es exactamente lo que el acto de producción estética tiene que hacer. Tiene que dar a ver, tiene que dar a sentir, tiene que hacer circular. Pone en circulación, para mí en principio, y para los demás, para el otro mí y para cualquier otro, pone en circulación esto prácticamente intestimoniable. Ella misma, esta experiencia, entonces, ha de inscribirse en el circuito del sentido, que es el de la producción de los sentires, ¿no? Por eso decimos que la posibilidad de sentir es, antes que otra cosa, de entrada y por derecho, la de una posibilidad también de hacer sentir. Y entonces, y a pesar de eso mismo, o más allá de eso mismo, o por encima de eso mismo, esta singularidad radical que es la experiencia de cada uno de nosotros, del sintiente, entonces se pone a circular en la esfera social y en la esfera temporal también. Es decir, que se transforma en una concreción lingüística, o formal, o figural, o técnica. Se transforma, se concreta, como siempre, extrañamente, esta individuación psíquica radical, extrema, intransmisible, intestimoniable, se pone en circulación, se hace participación. Se vuelve para la individualización colectiva o para la individuación colectiva. Y entonces entramos en eso que también la semiótica llama una transindividuación, en la que todos necesariamente tenemos que estar, en tanto que, por ejemplo, habitantes de la polis, habitantes de la ciudad. Esa transindividuación a la que ya todos pertenecemos, ese circuito del sentido en el que todos ya nos reconocemos, es el que en verdad soporta, el que da fe de que el sentido se ha sentido. De que el sentido verdaderamente se ha manifestado y se ha ejercido. Y esta transindividuación empieza, como digo, de nuevo siempre por la existencia y por el uso de la lengua, del lenguaje. Esta transindividuación es el cumplimiento del circuito, del sentido. Y depende siempre, como he dicho desde el principio, de un horizonte técnico. Por ejemplo, el que da la escritura. Hay un salto radical, brutal, en el tránsito de la oralidad a la escritura, como esa primera inmensa techné, esa técnica brutal, en la que, por decir así, la continuidad vital de la lengua se vuelve discreta. Se puede trocear, parar, registrar, memorizar, guardar para cualquier otro, de cualquier otro espacio-tiempo. De manera que tenemos entonces un sentido singularísimo, que está en latencia y que se pone en acto, a pesar de que es siempre una experiencia en ausencia, una experiencia de un defecto, una experiencia de una falta, de una inconsistencia originaria, porque no tenemos tecné específica para eso. Y porque ese circuito técnico, ese circuito semiótico, obligatoriamente tiene que transformar la experiencia, tiene que rebajar, tiene que degradar, tiene que rebatir, tiene que suplementar, tiene que mediar el acto sintiente, tiene que intervenir sobre esa singularidad previa. Es decir, cuando uno expresa dolor y lo acomoda al concepto dolor, se ha perdido todo ese específico dolor que cada uno de nosotros siente. Bien, este nudo brutal es el que me interesa pensar y el que obligaría a realizar toda una suerte de organología general, un poco a la manera en que lo está haciendo un filósofo interesantísimo, no demasiado conocido en España, no entiendo por qué, porque es, a mi juicio, uno de los filósofos
fundamentales de este principio de siglo, que es Bernard Stiegler. Tiene una serie de libros editados, por desgracia, en una editorial muy minoritaria, una editorial con un fondo magnífico, pero que, como edita en el norte de España, pues no tiene una distribución excesivamente buena, que es la editorial Iru. Y este filósofo, Bernard Stiegler, alguno de vosotros lo conocerá, porque ha participado en una película extraordinaria que se llama The Easter, una película sobre la técnica que va circulando por el Danubio. Bien, Stiegler tiene una serie de ensayos editados en una trilogía que se titulan La técnica y el tiempo, en donde hace tentativa precisamente de crear esta organología general. En esta organología general deberíamos empezar por nuestros organismos, por nuestro sistema nervioso, por analizar nuestras formas sensitivas corporales y pasar después a analizar cuál es la relación de esta organicidad con los sistemas técnicos tal como los entendemos, los sistemas de transmisión, los sistemas de emisión, los sistemas de memorización, de registro, en fin, todo aquello que configura el horizonte del sentido. Partimos, pues, de la tecnicidad inevitable de lo sensible. Porque, efectivamente, que lo sensible sea técnico es lo que determina que sea transportable, que sea comunicable. Determina su transportabilidad misma. Por tanto, su comunicabilidad idiomática. Y, por tanto, su receptabilidad, su comprensibilidad. Entonces, este horizonte de sentido técnico, también dicho de una manera un poco brutal, preforma siempre nuestros sentidos. Crea siempre una preformatividad y una performatividad. En cierta manera nos educa sobre cómo sentir, educa nuestra propia organología, nuestra propia organicidad. Este horizonte de sentido profiere un horizonte de expectativas sintientes. Esto es, determina una serie de hechos posibles, una facticidad que dice cómo algunas experiencias sintientes son asumibles y otras no. Determina aquello que puede funcionar en el circuito simbólico, en el intercambio social, en el intercambio intersubjetivo, en la transindividuación, y aquello que no, aquello que ha de quedar al margen, aquello que permanece oscuro, incomunicable, intestimoniable. Es decir, determina qué es un testimonio y qué no, y dónde y en qué momento, en qué instancia fronteriza se pierde la testimonialidad. Tenemos unos mexicanos ahí cantando, ¿no? En todo caso, determina siempre cuál es el lugar desde el cual se pueda expresar nuestra singularidad, nuestro idios, ¿no? Nuestra idiomaticidad radicalmente singular, ¿no? Y por tanto, que esto sea así, y no dudo que esto sea así, sería también una prueba de que el objeto de nuestra singularidad nunca existe como tal, nunca se da. Es decir, que esa experiencia plena que todos tratamos de transmitir nunca se puede manifestar, nunca se da como tal, sino que más bien consiste, como los fantasmas o los espíritus, resiste al modo de una presencia latente, consiste. Y por eso el alma deseante, el alma noética, siempre se halla a la espera de manifestarla, se halla siempre como en potencia, nunca en acto. Y vive, como decía Aristóteles, en la inconsistencia, vive la inconsistencia, en la ignorancia de eso fundamental que consiste en que consiste su existencia, en que reposa su existencia. Por eso también decía Heidegger aquello tan hermoso de que la obra de arte era una apertura no tanto en la existencia como a la existencia. Si efectivamente la obra de arte hace este recorrido, entonces es que nos permite abrirnos justamente a este imposible. Nos abre a la existencia. Y es en eso en lo que la obra de arte justamente era, para Heidegger, una cura. Y es en eso en lo que debe ser cuidada, debe ser curada. En todo lo que la amenaza, en su fragilidad, en su impotencia casi originaria. Así pues, y seguimos con las paradojas, la técnica permitiría, haría factible, nunca mejor dicho, la transindividuación, la intersubjetividad, la coindividuación dialógica. Es decir, la coincidencia entre mi sentir y el de ustedes, entre mi singularidad y la de cada una de las suyas. Y al tiempo, como facticidad, la técnica también sería el defecto de toda singularidad, el rebajamiento o la reducción de toda singularidad. La historia de la técnica sería, por tanto, la de las sucesivas posibilidades de individuación en esta relación.
de co-individuación, de cómo nos individuamos cada uno de nosotros en ese circuito. Y por ello mismo, y esto también es fundamental, se podría hacer toda una teoría en el sentido etimológico, una teoría de la técnica, en hacer ver de qué modo la técnica ha ido generando el horizonte sensible en cada una de las épocas del hombre. En qué modos la técnica es una genealogía de lo sensible. Es decir, una genealogía que dice aquello que puede ser sensible y aquello que no, aquello que escapa al testimonio de lo sensible y aquello que no, aquello que es tan falta y aquello que no. Por ejemplo, la técnica es la que ha determinado qué es lo sagrado, lo suprasensible, lo transempírico, lo improbable que siempre deseamos, aquello a lo que se abre siempre la existencia, en lo que reposa o en lo que consiste la existencia misma, pero que nunca puede atrapar la técnica. Habría que estudiar, naturalmente, también el desarrollo de la productibilidad y reproductibilidad técnicas, como genealogía de lo fáctico, como genealogía de lo posible. Esto que, por ejemplo, tanto interesó a Benjamin. Pero al tiempo, y en tanto que pérdida o defecto de nuestra singularidad radical, habría que estudiar también toda la técnica desde el punto de vista, precisamente, de un desarrollo de esos órganos de percepción, de registro, de codificación, de producción y de reproducción, en la medida en que han permitido generar un sensible y no. La historia de la técnica o la historia de estos registros técnicos se ha elaborado mínimamente, tal vez Bernard Stiegler es el filósofo que más ha investigado sobre esto, pero hay un concepto que ya es bastante antiguo, que denominó a los primeros registros técnicos, por ejemplo, a la escritura, o a los dibujos, o a las incisiones sobre piedra, los denominó, ya los propios griegos lo denominaron como hipomnémata, hipomnémata, es decir, aquello que está detrás de lo recordable, lo que soporta lo recordable. Este sería el primer registro técnico de nuestra historia. Y empezaría justamente con la transformación del lenguaje a la escritura, del lenguaje a la escritura misma, y a partir de ahí también de otro tipo de registros manuales. La escritura es fundamental, ¿no? En este sentido sería un estadio originario importantísimo, ¿no? Porque, como ya he dicho, lo que hace la escritura es interrumpir el flujo imparable de la lengua, de la oralidad, y permitir que esta lengua se vuelva discrecional, se ordene en bloques, permitir que observemos toda la constitución gramatical de nuestro lenguaje. Y, en última instancia, la escritura hace con la lengua lo mismo que hace el dibujo o que va a hacer la escultura con el movimiento, el flujo de la vida. Es decir, la tentativa de fijar el flujo continuo, la movilidad imparable de la existencia. Habría un segundo estadio, estamos pensando siempre en la manera de los filósofos en miles de años de diferencia, habría un gran segundo estadio, que es aquel que se produciría en torno a la Revolución Industrial, en donde tales órganos de registro y de fijación manual del movimiento sensible se convertirían en dispositivos maquínicos, en dispositivos maquinales. Y finalmente habría un tercer estadio, que es en el que hemos entrado desde hace 50 años aproximadamente, que es el estadio de las máquinas ya numéricas, el de los aparatos electrónicos. No quiero hacer una historia de la técnica porque sería cuento largo, pero lo interesante es que este despliegue de esta conformación de dispositivos, estas tres grandes épocas de transindividuaciones, de coindividuaciones, obligan a transformarse radicalmente también al alma sintiente, es decir, a cada una de las psiques individuales, a cada una de las individuaciones que nosotros debemos hacer. Es decir, determinan unas condiciones de individuación muy diferentes en cada tiempo. Dicho de otra forma, cada una de estas épocas determina nuestra relación con lo que deseamos, nuestra relación con aquello que es nuestro objeto de deseo y que siempre está en falta. Determina nuestra relación con lo suprasensible, con lo suprafáctico, con lo que no puede ser factible. Nuestra relación, en última instancia, también con lo sagrado. Bernard Stiegler sostiene que el proceso de esta conformación es la historia técnica, es la historia de la técnica en tanto que memoria. En tanto que memoria. Y también, inscrito en este mismo desarrollo, de la memoria como un efecto de la propia técnica, de la memoria como un efecto del devenir técnico.
De nuevo, entonces, habría que analizar continuamente, infatigablemente, a la manera de Foucault, cuál es el territorio que queda fijado como memorístico, como probable, como analizable, como transmisible, es decir, memorable, en cada conformación concreta de estas transindividuaciones. Es decir, habría que estudiar cómo en cada momento, por cierto, esto es lo que trató de hacer con gran éxito Foucault, es decir, ya lo hizo Foucault en gran parte. Es decir, habría que estudiar cómo en cada momento de la historia, de esta historia de la técnica, que es la historia del hombre, en cada tiempo de constitución específica, es decir, en cada una de estas grandes, inmensas coindividuaciones, se configura, se determina una tensión entre la anamnesis, todo este inmenso medio de recuerdos que heredamos, y la amnesia, todo aquello que no se puede recordar, que es inmemorable. Y habría que estudiar también cómo las obras que llamamos de arte, cómo las obras del espíritu, tratan de exteriorizar, generalmente contra esta coindividuación técnica, contra esta transindividuación intersubjetiva, tratan de manifestar eso que echan en falta, su singularidad extrema, su radical sintiente. Por ejemplo, por citar un caso concreto, es evidente que se produce un cambio brutal en el momento en que denominamos revolución industrial. Revolución industrial. Ahí ese proceso de conformación de un registro manual, de una memoria de la escritura y de los signos plásticos, ese proceso sobrepasa la mera esfera de la escritura y la mera esfera de las formas clásicas de representación. Tal vez por eso Hegel ya había dicho aquello de que la obra de arte era algo del pasado. ¿Para pasar a qué? Para pasar a otra coindividuación muy distinta. Una coindividuación que inviste el cuerpo en su totalidad. Ya no solo la mano que escribe o la mano que dibuja, a la que hay que enseñar justamente toda esa gestualidad que él no hereda, sino el cuerpo en su totalidad. Esto es, en la Revolución Industrial comienza un efecto que hasta entonces no se había producido, que es convertir el cuerpo en algo discrecional, como se había hecho con el lenguaje. Se comienza, esto lo estudió, por cierto, muy bien Foucault, es el momento en que comienza un tiempo de discreción de los cuerpos. Los cuerpos se fijan, se discretizan, se ritualizan en gestos que están, deben ser aprendidos para la máxima producción. El cuerpo se individúa como un productor. ¿En aras de qué? En aras de conseguir una hiperproducción. Es la época de la reproducción cada vez más amplia hasta llegar a la reproducción automatizada, que ese es el destino final de la Revolución Industrial. Y es el momento justo en el que empiezan a surgir las máquinas que permiten la reproductibilidad infinita, los aparatos de reproductibilidad de lo visible y de lo audible que interesaron a Benjamin, como decía anteriormente. Bien, por lo tanto, ¿qué encontramos en ese momento preciso? Una conformación distinta del gesto que ahora abarca ya el cuerpo en su totalidad. Una conformación del gesto que, dicho sea de paso, le interesa sobremanera a Marx, que es una de las formas con las que Marx describe la proletarización. Toda esta... este ejercicio discrecional sobre los cuerpos para que se vuelvan productores, productivos. Esto es, se ha perdido una coindividuación, se ha perdido un saber hacer sintiente y un dar a sentir del sentido, ese saber hacer que era el del artesano, el manual, el ancestral, el antiguo, el que dependía de una mano que fijaba, y de una escritura que no se había transformado demasiado. Se ha perdido una modalidad del saber hacer y ahora se introduce, se injerta una modalidad otra de saber hacer y de dar a sentir por medio de aparatos industriales o aparatos a motor. Y acto seguido, y ese es nuestro tiempo, este mismo proceso se irá sustituyendo por otro proceso de coindividuación dependiente de todo tipo de aparatos numéricos, de aparatos digitales, que ahora ya no conforman solo los cuerpos, sino que ahora conforman lo social mismo. Es decir, el circuito de lo social en su plenitud, en su completitud. Y esto es lo que ha constituido, por ejemplo, eso que se llama el tardocapitalismo, el capitalismo cognitivo, el capitalismo del sector servicios, el capitalismo de estas economías absolutamente desmaterializadas, pero hiperindustriales, que generan la industria cultural. Por otro lado, y de nuevo es un lado foucaultiano, la historia de toda esta configuración es la historia misma de cómo exteriorizamos la memoria. Es decir, la exteriorización de la memoria bajo todo tipo de formas, nerviosa, cerebral,
corporal, muscular, y finalmente biogenética y biopolítica, por utilizar un término foucaultiano. Dicho de otra manera, esta inmensa memoria que cada uno debe ir aplicando para coindividuarse, para transindividuarse en el circuito social, cada vez es más exteriorizada y más profunda, cada vez se injerta más sobre nosotros. Y, por tanto, cada vez también es factible de convertirse en objeto de controles sociopolíticos y biopolíticos, a través fundamentalmente de grandes inversiones económicas de diversas organizaciones sociales, que no son tantas como realmente pensamos, que se van reapropiando ya no de nuestra mano, ni de nuestra escritura, ni siquiera de nuestro cuerpo, sino de toda nuestra organización psíquica, en tanto que dependiente de un circuito social. ¿Por medio de qué? Por medio justamente de los órganos mnemotécnicos, es decir, de los órganos de archivo, de registro, de codificación, entre los cuales evidentemente hay que incluir toda la maquinaria, toda la automática, todos los aparatos electrónicos de los cuales somos absolutamente dependientes. En este contexto, por ejemplo, es donde debemos analizar a Duchamp, específicamente el controvertido ready-made duchampiano. El ready-made duchampiano creo que es una forma de testimoniar esta coindividuación tercera, el principio de esta forma epocal a la que nosotros ya asistimos en su plenitud. Una forma en la que nuestra individuación solo es posible, la única ya posible, entrando totalitariamente en este tallaje social, psicosocial. Es decir, vivimos en un momento en el que ya no se configuran o codifican o semiotizan nuestros gestos, nuestro lenguaje, nuestros rostros, viejos tiempos aquellos, ni siquiera como en los tiempos de la Revolución Industrial, nuestros cuerpos, sino que ahora lo que está coindividuado es el cuerpo social en su totalidad. Y esto es lo que marca el ready-made, un tallar en lo social mismo, la posibilidad de tallar en lo social, es decir, de esculpir lo social, ya no esculpir un objeto morfológico específico, concreto, sino que la actividad ahora del escultor es un tallar en lo social mismo. En la medida en que ahora es el material esculpible, es lo social todo, es la totalidad social, y ese es el material, por antonomasia, más allá, como digo, de cualquier forma, de cualquier cualidad morfológica. Justamente de manera idéntica a cómo los aparatos técnicos industriales tallan todo lo tecnosocial, tallan todo lo social vuelto por ellos mismos tecnosocial. Así, ¿el ready-made qué es? Pues es un objeto industrial, evidentemente, es un objeto industrial, producido por máquinas, donde la figura humana queda al modo de una firma, incluso seudónima. Dicho de otra manera, el aparato industrial, toda la fuerza y toda la potencia configuradora del aparato industrial entra en conflagración con la humillación de la firma, con la pobre singularidad, con la pobre signatura, pudorosa, tímida, tal vez irónica, de R. Mood, de una firma, con toda su singularidad psíquica, que ahora queda transformada y depende radicalmente del aparato industrial que ha esculpido, que ha tallado ese acontecimiento. Y que ahora es el verdadero escultor, que es el que esculpe la individuación misma. Bien, no quiero que se me entienda como si fuese un apocalíptico, simplemente estoy realizando una descripción y esto no es nuevo, en la medida en que, como ya hemos dicho, cada época concreta tiene su coindividuación, tiene su conformación, es decir, cada época concreta nos obliga, queramos o no, a transindividuarnos, nos obliga a que para producir sentido debamos entrar en este circuito de lo social. La individuación es, pues, una operación de, en principio, de memorización psíquica para entrar en la memorización colectiva en la que se realiza la transindividuación. La transindividuación nunca es estable, siempre es una estabilización metaestable, transitoria, en donde las significaciones y las producciones están circulando, ¿no? Es un circuito. En este sentido, el individuo psíquico siempre es un radical yo, un humilde, tal vez irónico, yo, frente al individuo colectivo, frente a ese individuo social, que es el nosotros. Pero el yo solo puede ser pensado perteneciendo a nosotros. El yo solo puede ser pensado en su pertenencia a ese circuito del nosotros. Él se constituye injertando su historia, dando su sentido, ofreciendo su sentido al colectivo. Esa historia
que forma parte después de toda la historia colectiva, que él mismo también hereda, él no ha construido, y de la que tiene que responsabilizarse, dicho sea de paso, esto es la tradición, esto es lo que debería hacer la escuela. Y en la cual, si quiere ser feliz y si quiere ser saludable psíquicamente, pues debe reconocerse. Es decir, en medio de esa pluralidad de yoes, su yo debe habitar con cierta felicidad. Esta herencia, como dije desde el principio, es una adopción, y es un proceso de adopción fáctico y de estructuras facticias, es decir, de estructuras que nunca son fijas y que no están dadas de antemano. Es decir, se trata de una memoria artificial, una memoria intrínsecamente artificial. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, esta artificialidad viene del defecto originario de la técnica, que es incapaz de cumplimentar el sentir pleno, el sentir radical, el sentir extremo. Esta artificialidad es un defecto de origen, pero es justo la que permite abrir el juego del yo, en tanto que el yo no es nunca algo dado, sino que el yo es siempre un proceso. El yo no es un estado, sino que el yo es algo que tenemos que alcanzar en nuestro específico proceso de individuación. Todos tenemos como ideal regulativo llegar a ser yo, devenir uno. Esto es, conseguir llegar a ser indivisible. Solo que esta tendencia no la cumpliremos jamás, a no ser ya en el estado del cadáver. Porque el yo, que en sí mismo es un proceso en devenir, tiene que sumergirse en ese otro inmenso sistema técnico o mnemotécnico, que asimismo es un sistema abierto, que es un sistema negentrópico, que es un sistema antrópico, dinámico, por decir así, que es una contratendencia con la cual continuamente, ansiosamente, muchas veces angustiosamente, el yo tiene que equilibrarse. Tiene que equilibrarse. Todo yo vive en el límite de ese desequilibrio. En el medio de la tendencia a escapar de ese ámbito amniótico en el cual tiene que reconocerse, pero la necesidad de realizar su individuación en ese mismo ámbito. Bien, ¿qué religa entonces al yo con el nosotros? La pertenencia a ese ámbito preindividual que luego habrá de conformarnos. Es decir, ese ámbito es, como he dicho siempre, la condición de posibilidad de nosotros mismos. Y precisamente, según sus condiciones positivas de efectividad, depende de todo tipo de técnicas, de todo tipo de aparatos retencionales, relacionales, de registro, es decir, de todo tipo de dispositivos némicos o mnésicos. Estos dispositivos son efectivamente aportados siempre por la técnica, empezando por el lenguaje, en tanto que técnica. El medio técnico, empezando, como digo, por el lenguaje y después por todos los gestos que ritualizan la representación, que es decir, que fijan lo sensible, es, por tanto, la condición del reencuentro del yo y el nosotros. La individuación siempre depende de un sistema técnico. Esto habría que decirlo en todas las comunas hippies, ¿no?, que andan por ahí sueltas. Bien. Lo que demuestra el valor de una obra, y voy a intentar centrarme ya en la obra de arte específica, lo que demuestra el valor de una obra de arte, entonces, es el lugar que ocupa en este proceso de transindividuación, como he tratado de demostrar con el caso de Marcel Duchamp. Esto es, la forma en que ella testimonia un proceso de individuación psíquica individual en un colectivo. Y, por tanto, la forma en que ella funciona, por un lado, como una marca, como un registro en la transindividuación, pero también como la forma en que ella testimonia lo que falta. La forma en que ella testimonia aquello que siempre queda ausente en ese proceso colectivo de coindividuación. La obra es, pues, un resto. La obra funciona siempre como un resto, en todo el sentido de la palabra. Por decirlo de otro modo, a ver si me hago más comprensible. La obra tiene valor en la medida en que ella dramatiza, y esta expresión es muy precisa también, no tanto en el sentido del pazo, sino en el sentido de la puesta en acto, la obra tiene valor en el sentido en que ella dramatiza ese proceso de gestación de un yo, de una individuación, dentro de un sistema técnico que es colectivo y al tiempo psicosocial. Y al tiempo que dramatiza esa individuación, esa marca, ese registro de una individuación, al tiempo también registra el hueco de lo que no puede ser injertado.
registra la ausencia de esa experiencia radicalmente singular que queda sorda la técnica y que justamente es la única que nos abre a la existencia que está supeditada técnicamente. Por el primer aspecto, una obra se inscribe en un circuito social y, por tanto, es siempre temporal. Y, en ese sentido, valdrá en la medida en que su configuración, es decir, la coindividuación epocal, funcione. Dicho de otro modo, en ese sentido, una obra prehistórica no me dice nada a mí, no forma parte de mi individuación, no puedo registrarme en ella. Su memoria no me sirve. Mientras esa coindividuación esté en vigor y sea conocida, esa obra será reconocida, esa memoria funciona, es activa. Pero este es el lado más que menos me interesa, el lado más banal, si queremos. Pero hay un segundo lado de la obra, que es justamente el de la ausencia, el del hueco que abre como singularidad. Y por ese segundo lado, la obra es siempre intemporal. Es decir, la obra nos hace señas desde eso inmemorial, desde eso transempírico, que nunca ha sido coindividuado, que no puede ser coindividuado. Y, por tanto, la obra funciona como testimonio de esa existencia para la cual no hay fijación posible, para la cual no hay lenguaje posible. Y, en ese sentido, tiene un valor intemporal. Porque se sitúa justamente en un plan de consistencia transempírico, suprasensible, si queremos, supratemporal, único. Allí donde se van a proyectar irrevocablemente, pero también sin poder efectuarse, todas las coindividuaciones posibles. Quien no sepa apreciar los dos lados, la propia ambivalencia paradójica que dota de valor a cualquier obra, puede verse condenado a diversas patologías, que yo creo que son ciertas patologías con las que acabo, que también podrían aplicarse a patologías del patrimonio, de nuestro pensamiento sobre el patrimonio, o cómo cuidar de las obras de arte. Estas patologías son tres. Son patologías psicosociales y tienen que ver, como no puede ser de otra manera, con nuestros aparatos de recepción. Es decir, con nuestros aparatos de registro, de memoria, de archivo, de codificación y captación. Es decir, con lo que entendemos por patrimonio. Utilizo unas patologías psicosociales de origen puramente psiquiátrico. Es decir, utilizo tres psicopatías que un psiquiatra japonés, Kimura Bin, leído a través de Agamben, reconozco que no he leído a Kimura Bin, leído a través de Agamben, como digo, realiza a partir de Ser y Tiempo de Heidegger, y que estableció hace ya bastantes años. Bien, Kimura Bin parte del análisis de la temporalidad que contiene Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Y utiliza una fórmula como eje de su pensamiento, que es una fórmula latina, que es la fórmula post festum, es decir, después de la fiesta. Bien, esta primera fórmula, post festum, manifiesta, evidentemente, pues es un pasado irrevocable. El sujeto llega cuando ya todo ha pasado. El sujeto accede a la existencia, o accede a su sentido, accede a dar el sentido, cuando las cosas ya han sucedido. Bien, a este post festum habría que contraponer, siguiendo a Kimura Bin, el ante festum y el intra festum. Sugiero a cada uno de ustedes que se coloque uno de estos tres. La temporalidad del post-festum sería la temporalidad del melancólico. Es estos que quieren cuidar del patrimonio siempre de una manera absoluta y que no se mueva nada. La temporalidad del melancólico, el que vive todo, empezando por su sí mismo, por su yo mismo, en la fórmula de un ya sido. Ya todo ha pasado, lo mejor ya ha ocurrido, ya está todo irremediablemente concluido y, por lo tanto, solo podemos estar de luto y en falta o en deuda con eso enorme que llega siempre antes que nosotros. Estamos ante lo que justamente Heidegger llamó también la melancolía del Dasein, la melancolía del ser ahí heideggeriano, que está abandonado en su estar arrojado en una situación fáctica absolutamente irrebasable para él, no puede hacer nada. Este es el individuo que ha perdido para siempre su fiesta. Del psiquiatra, Kimura Bin, Kimura con K y Bin con B. La segunda psicopatología sería la de la temporalidad del antefestum. Esta es más interesante porque esta es la que compete al arte contemporáneo, la que sufrimos los que trabajamos día a día en las facultades de Bellas Artes. Aquello que Harold Rosenberg llamaba la ansiedad del objeto nuevo. Bien, la temporalidad del antefestum corresponde a la psicopatología del esquizofrénico.
Aquí la orientación ante el tiempo está invertida. Es decir, para el esquizofrénico nada, empezando por él mismo, por su yo mismo, está asegurado. Nunca tiene una posesión cierta de sí mismo, ni de lo sensible. Y por tanto hay que estar ganando y ganándose continuamente, permanentemente. El esquizofrénico vive su tiempo bajo la forma continua de la anticipación. A la temporalidad del esquizofrénico corresponde, en Ser y Tiempo de Heidegger, aquello que Heidegger llamaba la primacía del porvenir. Un vivir en la forma siempre del proyecto y la anticipación. Justamente por eso el Dasein, dice Kimura Bing, es constitutivamente esquizofrénico. Corre siempre el peligro de incumplirse. Vive siempre bajo la ansiedad del incumplimiento, de no estar presente en su propia fiesta. Es como un faltar por anticipado a la fiesta. Bien, nos queda el tercero, que es el intrafestum. Podría pensarse que en el intrafestum es donde por fin encontrásemos la plenitud del sentir y del dar a sentir. Ya iba siendo hora, ¿no? Es decir, que al fin accediésemos, y dado que estamos acabando la conferencia, sería lo suyo también, a la plena presencia ante sí mismo del hombre o del yo, ¿no? Y que por fin encontrase entonces su día festivo, su dies festus. Bien. No es así. Los dos ejemplos que nos ofrece Kimura Bing para ilustrar la temporalidad del intrafestum, desde luego, no tienen nada de festivo. En el primero, Kimura Bing habla de neurosis obsesiva. Y es la adherencia suprema al presente. Es decir, el no poder separarse del presente y estar reiterando continuamente el mismo acto compulsivamente para procurarse las pruebas de su propio ser mismo. Es decir, para procurarse las pruebas de su propia individuación, de que uno no se ha perdido todavía. Es el neurótico obsesivo. Dicho sea de paso, entre los artistas hay muchos también, pero necesariamente tienen que serlo, si no, no resistirían. El neurótico obsesivo, aquel que busca, por decir así, asegurarse por medio de la repetición los documentos, la memoria, el registro de su propia presencia en una fiesta que de manera evidente también se le escapa. Y hay un segundo ejemplo del intrafestum, que es con el que quiero acabar, que es el de la epilepsia. Se trataría de una forma particular, a juicio de Kimura Bing, de carencia, que brota de una suerte de exceso extático, de exceso extático del sentir, de la presencia. Claro, aquí la pregunta decisiva en relación con la epilepsia sería: ¿por qué pierde el epiléptico el conocimiento? La respuesta es que en el punto en el que el yo está al borde de alcanzar la plenitud de su individuación, en ese supremo instante festivo, entonces surge la crisis epiléptica, porque da cuenta justamente de la incapacidad de testimoniar la experiencia. Porque no tenemos tecné que permita a la conciencia soportar ese flujo de existencia. Y entonces la conciencia se pone en crisis. Y esa epilepsia sanciona justamente su propia incapacidad de testimoniar. En términos heideggerianos, sería el aura epiléptica del Dasein, del ser ahí. Sería aquel instante de la decisión, del que habla Heidegger, aquel momento decisivo en el que el yo adviene a sí mismo al asumir auténticamente su propio pasado irrevocable, su estar arrojado, y la anticipación de su posibilidad extrema, es decir, que va a morir. Y ese momento es la decisión, dice Heidegger, angustiada, que anticipa y asume el propio fin. Allí donde el Dasein, el ser ahí, cito a Heidegger, toca el mundo de la muerte en la forma de un exceso, desborde y fuente de vida a la vez. Bien, Dostoyevsky, como saben ustedes, sufrió continuamente epilepsias. Hay una descripción magnífica de una epilepsia en Dostoyevsky. Dostoyevsky es un grandísimo escritor justamente porque nos ha transmitido una individuación de una radicalidad extrema. Y la describe así. Hay instantes, dice Dostoyevsky en La casa muerta, hay instantes, no duran más de 5 o 6 segundos, en los que de repente sentís la presencia de la armonía eterna. La habéis alcanzado. No es terrenal. Tampoco quiero decir que sea celeste, sino tan solo que el hombre, en su forma terrenal, es incapaz de soportarla. Debe transformarse físicamente o morir. Hasta aquí, Dostoyevsky. Debe transformarse físicamente o morir. De esta transformación que dicta lo intestimoniable, lo impronunciable, pero al tiempo también lo irrevocable,
es de lo que da cuenta, es de lo que da cura, lo que custodia justamente, de una forma extrañísima, milagrosa, enigmática, la obra de arte. Ese es el patrimonio de la obra de arte. Me gustaría acabar con un último punto, y prometo ser muy breve, que es en relación con el testimonio, con testimoniar, que es un término fundamental. Yo creo que, por ejemplo, Adorno se equivocó radicalmente cuando dice cómo poetizar después de Auschwitz. Justamente es al revés. Precisamente por Auschwitz hay que poetizar sobre eso intestimoniable. Bien, finalicemos con la noción de testimonio y con esta consideración de la obra de arte pues como resto. Me gustaría especificar un último punto, y es que lo que la obra de arte testimonia, aquello para lo que sirve de testigo, de testimonio, es justamente aquello que queda siempre antes de la coindividuación, o que queda al margen o fuera, u opacado por la coindividuación o la transindividuación. La existencia que persiste y subsiste, y en qué consiste toda experiencia posible, en definitiva. Eso que queda siempre fuera del archivo técnico, del horizonte de sentido facticio y fáctico, y como por supuesto, naturalmente, si una obra de arte es tal, fuera también de lo ya dicho y de lo ya sentido. No puede sorprendernos en este punto que este gesto testimonial del que hablamos sea esencialmente el gesto del poeta. Y pienso en la famosa frase de Hölderlin, que a menudo utilizó Martin Heidegger también, que es aquella tan conocida, de una de las grandes elegías de Hölderlin, que decía lo de que aquello que queda, aquello que resta, lo fundan los poetas. Esta sentencia no debe ser comprendida en su sentido banal, en su sentido trivial, es decir, de que los poetas hacen cosas que perduran, porque tienen una escritura muy bonita, ¿no? Hacen cosas que perduran y permanecen en el tiempo. No, significa justamente lo que he tratado de explicar, es decir, que la palabra poética, nosotros podemos ampliarla a la obra de arte, es la que se sitúa siempre en posición de resto, y puede precisamente por eso testimoniar. Los poetas son los testigos, por tanto, los que fundan la lengua, es decir, los que fundan una individuación radical que resta. Es decir, aquella posibilidad que sobrevive, casi diríamos que milagrosamente, primero por encima de la carencia de expresividad, por encima de la ausencia de tecné, pero también, es decir, no solo por encima de esta imposibilidad misma, sino por encima del circuito mismo del sentido, que es el que determina qué es lo sensible y lo que no, qué es lo fácticamente sensible y lo que no. Y extrañamente, esta experiencia de lo radicalmente otro, esta radical experiencia de individuación, para la cual no parece haber palabra ni forma, sin embargo se da. Y entonces se da una obra de arte. Gracias. Temos unos minutos antes de ir a tomar o café. María José dirá, aquí en Galicia solo se come e se toma café. Pois sí, temos por lo menos 10 ou 15 minutos antes de tomar o café. E eu quero facer unha apreciación. Personalmente, ese momento de sentir e esa necesidad de facerlo comunicable e perceptible por el otro, esa coindividualidad transferida, transcoindividualidad, es para mí como, primero como arquitecto, hay momentos claves que estás con una tensión de, después de una serie de procesos previos que hay siempre en un proyecto, hay un, esa tensión te sitúa en un momento en que ven a idea, a idea esa global de proyecto arquitecto y de arquitectónica que realmente vesten esa necesidad de facela técnicamente coindividualizada después co resultado formal, que será en último extremo a obra feita, pasando por unos tractos intermedios que son o proxecto, anteproxecto, proxecto e a dirección de obra onde, por desgracia, tens que estar tamén esa tensión. Ben, ao final sale unha obra máis ou menos acertada donde hai unha carga lógica de imaxen e, polo tanto, con posibilidad de ser arte, con posibilidad de ser arte. E é unha experiencia que para min vime moi identificado. Xa cando sabía a idea e o borrador, as túas notas, eu me identifiquei con eso. E entón decidimos ir adiante, ¿no? Decidimos ir adiante con toda esta ponencia, porque temos que pasar
xa no foro a unha fase que é a conservación-restauración. E a María José xa sonriu. Por que? Porque cando estás restaurando en esos obxetos que son inicialmente de orixen obra de arte, que tes a obriga de conservar, estás recibindo sensacións de esa obra de arte e algunha sensación será de conservar e intervir. Por suposto que hai xa unha disciplina que ten que controlar, que xa ten unha experiencia percorrida de como se debe facer, etcétera, etcétera, pero ao final sempre hai ese juicio crítico e de valor que seguramente nos falará moitísimo María José ahora, en que realmente ese sentir, ese final de etapa de sentir e darlle unha técnica, en este caso a técnica apropiada para esa conservación. E, lógicamente, é moi importante a ponencia de Alberto porque, lógicamente, esa intervención en esa sobrecarga de imaxen da obra artística que tens que conservar e restaurar, pues, lógicamente, vai quedar con esa experiencia que xa está colectiva, esa memoria da propia experiencia de como intervir no patrimonio, en este caso artístico, pois, lógicamente, dará unha, digamos, unha sensación de como se debe facer, un sentimento, unha sensación de como se debe facer e transmitila. E o arquitecto restaurador, o artista restaurador, digo, artista restaurador, pois terá que meter unha técnica. A técnica que despois a experiencia te dirá, non, ten que ser unha técnica, en fin, adecuadas, etc., etc., etc. Por lo tanto, con isto que non estou retrucando, pero porque casi nos decidimos que, bueno, que fixera unha intervención sustitutiva, pero en base a unha experiencia. Eu teño aquí unha obra que para min é moi importante, son casi 10 anos de unha vida profesional, que é a restauración, rehabilitación da sala de armas de Ferrol, do Arsenal, que o Arsenal de Ferrol, sabedes que, Ría, Porto, Arsenal e Ciudadela e de muralla defensiva pola zona de terra do Ferrol. Ben, eso é unha obra que se restaura é simplemente a sala de armas, donde a recuperación do sentir neoclásico ilustrado ou preilustrado dun edificio machacado pola economía de guerra dos militares, necesita unha cousa, datan enseguida, porque é importante a función, a razón de funcionar, etc. E ao final, pues, termina ao longo dos tempos moi machacado ese edificio, moi usado, é a palabra. Por lo tanto, habría que intervir no aspecto de recuperar ese valor social que ten a arquitectura, que é a funcionalidade, que é a funcionalidade, tamén a imaxen que se perdiu. Evidentemente, sería, yo creo, moi interesante por reforzar, porque reforza moito a todo o que dixo aquí Alberto, pero sería, digamos, perxudicaría moitísimo foro porque ocuparía tempo, lóxicamente. E, polo tanto, quédense simplemente con esa suxerencia que ao mellor fago un pequenín resumen como retrucado na publicación. Aquí hai alumnos meus de restauración que saben do que están porque foi a conferencia inaugural do curso, a lección inaugural en Historia e Arquitectura da Restauración, porque quise que esta non fora práctico, non? Pero digo todo isto porque realmente pode resultar que a conferencia de Alberto que pode ser sentida como algo fora de lugar e todo o contrario, é dunha pertinencia e dunha funcionalidade que o gallá todos os replanteamentos e revisións que se fagan sobre que ten que intervir no patrimonio, tanto moble ou inmoble, que teña sobre información de imaxen, sobre imaxen artística, estivera desta seriedade, deste rigor, en deixarse sentir e ter casi ese, digamos, episodio, como dicen os médicos, de epilepsia, non? Porque realmente, cando estás tocando esta idea, esta forma, realmente, digo, por lo menos compartido con moitos compañeiros, de que ese momento hai unha pequena taquicardia. Non sei se iso é o tema da epilepsia ou o tema de que, pero sí é certo que iso coincide. E algunha vez con José María Cabrera estivemos a punto de esa taquicardia en algún proxecto. Bueno, pois este é a miña, o meu retrucado, que é simplemente unha suma, un sumatorio e unha
militancia en la pertinencia de esta actitud, de esta tensión de que nos plantea Alberto Ruiz de Samaniego. Dito esto, ahora podemos ser retrucados os dous por a xente que está aí no salón, ¿no? Temos 5 minutos. Venga, adiante. Evidentemente, la primera impresión que he tenido hoy, después de oírle su densa, profunda, pensada, construida lección, es la de reflexionar lo que esta mañana curiosamente decíamos, y es la unión imposible de romper entre la individualidad del creador y la naturaleza de la obra creada. Esa imposibilidad de romper los nexos de unión entre el sujeto creador y la obra creada son tan densos que se hace totalmente imposible concebir la una sin el otro. Sería incompleto y sería todo un proceso iniciado, pero no acabado. Y concluyo en una afirmación que yo recuerdo que la he utilizado muchas veces también a la hora de explicarle a los alumnos, una obra que yo no sé si es muy conocida, de Collingwood, Los principios del arte, donde más o menos llegaba a la conclusión de que el primer espectador de la obra de arte es el creador. No existe conciencia de la verdadera naturaleza del hecho artístico hasta que el creador la materializa y la descubre. Previo a este momento de contemplación y de conocimiento, todo lo que existe es una búsqueda casi totalmente a ciegas, una búsqueda casi totalmente intuitiva, hasta tal punto que al encararse con la obra de arte es cuando se descubre la naturaleza del sentimiento que uno sufría antes de esa creación. Con lo cual, quiere decir que todo aquel que después se acerca a la materialidad de la obra de arte corre el peligro de creer que la forma final, definitiva y concreta, la materialidad de esa forma, es el todo, desoyendo que ese final es todo un proceso que tuvo un principio. Por eso estoy totalmente de acuerdo con Iago cuando afirma que la intervención del restaurador sobre una obra de arte exige no la mera situación ante el resultado final de la obra de arte, sino una situación inicial en donde, incluso para muchas de las bellas artes, lo matérico, la materia, de por sí, está coadyugando con la propia creación. No todas las materias dicen por igual todas las formas, ni todas las formas pueden decirse igual en todas las materias. Ese pensamiento de Hegel es claro, creo yo, para intentar acompañar ese enorme y peligroso cuidado que debe de tener el que pone las manos en una obra que se considera como terminada cuando realmente no está terminada porque nunca se acaba. Le agradezco enormemente el esfuerzo
que ha hecho, porque es un esfuerzo verdaderamente importante para llegar a una conclusión tan profunda y aparentemente tan colateral, pero por el contrario tan esencial a lo que obliga la manipulación de la obra de arte como producto de lo humano. Muchas gracias. En fin, qué decir, no puedo añadir mucho más, ¿no? No tengo nada que restar a eso. Se me ocurren dos cosas, de todas maneras. Una, yo creo que no solo la obra, por decir así, ejerce de partera del yo, es decir, de partera del sujeto creador. No solo se produce un efecto de feedback en donde la obra facticia la experiencia que no se sabía hasta el momento en que se produce esa conformación. En ese sentido, por ejemplo, recuerdo una frase de Goethe muy hermosa que decía: solo conozco aquello que puedo dibujar, por ejemplo. Pero yo creo que hay todavía un proceso que va más allá que eso, y es que la propia configuración de la obra, ese estado que la obra es en proceso continuo, lo que hace es una transformación del propio sujeto creador después. Es decir, el sujeto creador no es un sujeto estable en el acto de realización de la obra, ni en el acto siquiera después de la contemplación de la obra, sino que la propia obra realiza a sí mismo un proceso de conformación de esa individuación que la ha gestado. En un juego de ida y vuelta, por decir así, que nunca termina, en el fondo. Que nunca termina. Es cierto, a onte falábamos do proxecto de extractos de Murcia, do PAC, que coñeces ben, ¿no? E esa idea dos extractos tamén foi citada esta mañá, os extractos. Cando intervés en un monumento arquitectónico, que é a miña experiencia, que xa tuvo ese proceso de... A ver se atopo os apuntes teus, porque son términos non acostumbrado a usalos, non? De noético e despois de tecné. Non nos estás facendo sobre algo moi interiorizado, moi abstracto, moi subjetivo. Os estás facendo sobre algo que xa tuvo ese proceso inicial, esa primeira fase. Claro. Pero que sigue un extracto máis na actuación, primeiro no juicio crítico de valor que faz de ese elemento, e despois cando entras na experiencia de transmitilo, e solamente podes transmitir dentro do ámbito, do mundo, da individualidade dese elemento artístico, non? E volves a deixar outro sedimento, outro estrato, etc. E a súa vez, seguramente, se a obra de arte ten unha tensión, unha intensidade e un percorrido histórico, non solamente hai ese estrato que estás a punto de poñer, sino que a mellor hai moitos máis. Non? Realmente, por eso, foi moi interesante que entre o que as xornadas de onte hasta hoxe e as que van a continuar a partir da túa presencia, este punto de inflexión, esta dovela clave do arco, é moi importante esta situación. Por lo tanto, estou de acordo con noso amigo de que temos que agradecerte este esforzo, de verdad, Alberto, e ademais que co difícil que explicar, que se pode explicar. Bueno, pues vamos a tomar o café ahora, de acordo? ¿Hay alguna intervención? ¿Alguna más? No, podemos comprimir o café. A ver. Café express. No, sí, es que vin así aquí algún movimiento como querer intervir y a lo mejor estábamos, una palabra fea, castrarlo, ¿no? Bueno, pues entonces tomamos o café, veña.